No nos crucemos de brazos ante la injusticia, ante la desigualdad, y seamos capaces de reaccionar por lo que pasa en nuestro país, por lo que pasa también en el mundo. ¿Cuántas almas, seres humanos hoy día en el mundo entero no están llenos de desesperación, de impotencia ante lo que sucede, de intento de rebelarnos, pero almas desesperadas por las injusticias de este sistema? En otro tema, obviamente ha sido bastante importante, por decirlo menos, la convocatoria que ha hecho la gente de la Teletón para que te dé un beso con Joaquín Lavín y así aportar 40 millones de pesos a la institución. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, primero que hay gente en este país y hay grupos en este país que pueden aportar de inmediato, ahora en este segundo, más de 40 millones de pesos. Fíjate que si solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Said, al señor, a los Mate, a Lusic y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades, 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de esas utilidades se completa la Teletón en forma permanente, permanente, y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un acto de negocio y de espectáculo, que entreguen la plata ahora, sin necesidad de estar pidiendo de convertir este hecho, doy plata a cambio de un hecho político, porque todo el mundo sabe. Lo que están planteando es un hecho político de gran envergadura, que tiene otro significado. Se sabe muy bien a quién Chile nos conocemos, las diferencias que hay entre un Lavín y una Gladys Marín, ¿no es verdad? Que no se solucionan en la subasta, en el espectáculo ni en el mercado. Yo para eso no, no. Y lo digo en beneficio de la nobleza y del contenido más profundo que tiene la Teletón. Los que tienen plata, por favor, sin necesidad de estar haciendo propaganda a su empresa y sus productos, entreguen la platita ahora. El 1% de las utilidades, y los que ganan sobre 10 millones de pesos, un 1% les significa 100 mil pesos. Vayan a entregarlo a la Teletón en forma generosa, sin poner condicionamiento y sin hacer de esto, insisto, el mercado ni el espectáculo. Así Joaquín que, Lavín dijo que él sí lo haría. ¿Qué opinas sobre eso? Ah, yo creo que Joaquín Lavín, fíjate, puede hacer algo mejor, entregar plata, porque la campaña presidencial le costó tantos millones de pesos, tiene tanta plata, son accionistas también el señor Piñera, pongan plata, sin querer hacer de esto, te insisto, un espectáculo para aparecer en la televisión o en los medios públicos. Pongan plata en forma silenciosa y solucionen para siempre el tema de la Teletón. Porque además, el tema de la Teletón, fíjate, significa tanto sacrificio, es una cosa hermosa, es generosa. Y entonces, por lo tanto, fíjate que yo creo que aquí falta que el Estado dé una solución definitiva al tema de los discapacitados. No está recurriendo un poco todos los años a esto, que es bueno, pero que no es lo permanente. Que los políticos hagan política, que estudien y que legislen, más que estar también en el espectáculo, y que terminemos la corrupción en Chile, tendríamos plata de sobra para muchas teletones y para cubrir muchos problemas que tenemos hoy en el país. Pero para eso no, porque si no llegaríamos, ¿no es verdad? ¿Que el fin justifica los medios? No, 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 no. Un fin noble tiene que tener medios claros y honestos. Así que el señor Joaquín Lavín se queda esperando. A la cola, Lavín. A la cola.